Pues si todo va bien, si todo está correcto, ya estamos en directo una semana más con charlas de lujo. Ya habréis visto por redes sociales quién es el invitado invitadísimo de esta semana. Así que antes presento al que me va a ayudar a la charleta con Mario, que hace tiempo que no teníamos en ninguna charla, creo. Muy buenas, Mario. ¿Qué tal, Sori? Sí, un placer estar por aquí, además con invitado de los buenos. Creo que tú no estabas desde Calero, ¿no? Sí, desde Julián Calero, si no me equivoco, hace ya una semanita, sí. Y pues sin más dilación, ya estáis viendo en pantalla a Don Aitor Ruibal, futbolista del Real Betis Balompié, compasado en todas las categorías, en segunda B, en segunda y actualmente pues en un top de primera división, así que encantadísimo de tenerte por aquí, Aitor. Muchas gracias, igualmente, gracias por la invitación. Y nada, por empezar hablando un poquito, lo veníamos hablando antes un poco, ¿no? El tema de las pretemporadas, cómo están o no los equipos. En tu caso, Víctor, comentamos un poco cómo estáis llevando la pretemporada, porque ya os has dicho que en Sevilla calor fuerte, fuerte. Sí. Nada, bien. Al final las pretemporadas se tratan de coger ritmo, con tranquilidad, ponerse a tono para poder empezar la temporada al máximo nivel. Pero en el sentido más físico, en sentido, pues muchos entrenadores, yo creo que dice una cosa, aunque por lo general, algunos entrenadores, más que coger el tono físico, digamos, también según si hay nuevo entrenador o ya estaba de antes, pero en asentar ideas. En vuestro caso, no sé si es más físico o ideas. Bueno, un poco todo, sí que es verdad que al final nosotros llevamos ya 3 años con Manuel y más o menos la base está un poco hecha, sí que es verdad que al final van llegando fichajes que se tienen que adaptar, entonces bueno, un poquito de todo. Te decía Sori de las últimas semanas, yo te quiero preguntar también por los últimos días, Aitor, porque al final con todo lo que ha pasado, que como, no sé, ¿cómo lo habéis vivido? Porque un peso pesado como Sergio Canales ya que se ha marchado, la llegada de Isco, la verdad que el Betis está con el boom, ¿no? Las últimas horas está siendo uno de los equipos pues que de los que más está hablando, como no puede ser de otra manera. Sí, la verdad que sí. Está habiendo muchas llegadas, también salidas. Bueno, lo normal del fútbol, al final esto es así y bueno, con la expectativa todavía queda un mes de mercado, diría, ¿no? Sí. Queda mucho todavía, así que bueno, contento por los nuevos compañeros que llegan, que siempre es para sumar y bueno, sí que es verdad que al final Sergio era una pieza clave y al final, bueno, duele un poquito porque yo lo comentaba otro día con algún compañero de que ya llevábamos 3 años y se van yendo compañeros tuyos que llevas 3 años y te da pena porque al final construyes una familia dentro y al final eso pues es jodido, pero bueno, fue su decisión, creía que necesitaba un cambio y lo ha hecho, la verdad que me alegro por él también. Y en general, ¿crees que es un cambio de ciclo en el Betis? Porque sí que habrá que ha habido salidas, pero sobre todo ha habido muchas llegadas. Algunas que a ti especialmente ocultarán ilusión, como la de Bellerín, que creo que vais muy, muy, muy bien, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos ganas de que volviera, de compartir momentos y bueno, esperamos que sea una buena temporada y que nos vaya genial, la verdad. Parecía un poco, no, no sé, desde fuera al final, pues se ve todo totalmente diferente, pero parecía un poco una espinita, ¿no? De esa salida de Bellerín, que bueno, que era un jugador que el Betis había querido, que al final ya ha podido volver y además que bueno, que siempre se ve el grupo que tenéis, ¿no? Con Borja también, o sea, yo creo que eso, que desde fuera por lo menos se ve un futbolista que más allá de lo futbolístico, que es un lateral que ha aportado mucho cuando estuvo y que además va a ser importante seguro, en lo humano, ¿no? En lo personal, en lo cercano, yo creo que también es muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Al final yo creo que una de las cosas más importantes de un equipo, ¿no? De un deporte así como equipo es la relación dentro del vestuario, que la gente se lleve bien, porque al final, bueno, si no, eso se va notando y la verdad que para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Que un equipo pues se haga una familia, por así decirlo, o algo parecido, ¿no? Para poder luego tener ese feeling dentro del campo.
Con la llegada de Bellerín, ¿te atreverías a decir que es el que mejor viste? Aunque en general hay varios que vestían muy bien dentro del Betis, ¿eh? Pero ¿tú crees que gana él? Sí, totalmente. Para mí sí. Luego hay muchos gustos, evidentemente. No voy a decir nunca quién viste mal, quién viste bien, porque al final hay muchos estilos, muchos gustos y cada uno pues viste como quiere y todo respetable. Y en general, que Volviendo. está. Vamos, sí, dime, Dale, dime. dale. No, no, dale, dale, dale. Sin problema, Era suelta. un poquito sobre eso, sobre las vueltas, porque también se ha producido la vuelta de Marc Bartra, que no sé si llegaste a coincidir tú con él, creo que sí, ¿no? Sí. Estuvimos 2 años. Y luego, además, la más sonada, que ha sido la de Isco. Sí, la verdad que la más sonada y la más impactante, así por así, porque bueno, no había salido nada. Creo que el fichaje se hizo bastante rápido, llegó a un acuerdo bastante rápido y la verdad que muy contento. Al final yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores de España durante muchísimo tiempo y al final, bueno, ha tenido un periodo ahí que ha estado pues parado por cosas que él sabrá y ojalá pues llegue a su mejor momento ahora. Aunque no hayáis, entre comillas, jugado juntos todavía porque acaba de llegar Isco, ¿en qué escalón lo meterías de futbolistas con los que puedes compartir equipo en cuanto a nivel? O sea, al final, Isco, lo que has dicho, o sea, es de los mejores jugadores de España en los últimos años. Quizá, te lo lanzo, seguramente pues igual con Fekir, quizá por talento, por talento individual, no sé, ¿en qué escalón lo meterías? No, en el top. En el top, en el más alto, evidentemente. Juegan con muy, muy buenos jugadores, pero al final Eso lo que es. tú dices, al final David, William Carballo, gente que tiene muchísima calidad y que no todo el mundo juega Sí. 10 años en primera a un altísimo nivel en un Real Madrid. No sé bien lo que estuvo, pero al final. Estar jugando en el Real Madrid con Modric y con Kroos y tú siendo titular también Eso es pieza clave. tiene que ser por algo. ¿Y cómo recibe el vestuario ese tipo de futbolistas? Porque encima que me refiero, se ha ido el capitán de ese barco en cuanto a futbolistas, que era Joaquín, el capitán. ¿Cómo reacciona el vestuario ante la llegada de un jugador tan top y sobre todo de la manera en la que se ha producido? ¿Cómo ha sido todo dentro? Bueno, contentos, contentos porque al final. Tú lo que quieres es que tu equipo sea un equipo competitivo, estar arriba por el bien de todos y bueno, tener gente así tan top, pues eso te hace sumar al equipo. Al final, también es verdad que es un jugador pues, muy técnico, de una calidad increíble. Al final se necesitan jugadores de todo tipo para complementar un buen equipo. Te vemos por ahí, Aitor, las camisetas. ¿Alguna en especial? ¿Alguna de la que, a la que guardes especial cariño que hayas podido intercambiar con algún futbolista de esto que hace 10 años? Pues mira, me gustaría tener la camiseta de tal futbolista. La verdad que suelo cambiárselas a amigos míos. No soy de pedir camisetas porque me da un poco vergüenza ir al jugador y cambiar la camiseta, pero creo que tengo la de Dybala por ahí. No está mal. Sí, Qué bueno. no sé bien, bien si tengo alguna mala. Sí, que es verdad que luego en el gimnasio tengo un par así enmarcadas y tengo una de Courtois también que nos llevamos bien por el tema de los videojuegos y todo eso. Y luego tengo, yo creo que una de las más especiales es la de Rubén Navarro, que es de mi pueblo, jugó en el Alavés, Valencia, Al Numancia, delantero. mucho tiempo así. Sí, entonces la tengo enmarcada en el gimnasio. Pues, fíjate, Rubén Navarro fue futbolista de Leganés y me acuerdo que aquí en Leganés le vi una vez paseando con el perro hace ya, pues eso, su última temporada. Es que creo que se retiró prácticamente aquí en la 12-13, 11-12. Creo que se retiró allí, sí. Bueno, del fútbol profesional, claro. Luego Y se fue al pueblo a jugar un poquito. Al hilo de lo que te decía Mario, ¿qué camiseta tienes especial recuerdo, pero de tu etapa en segunda B, si tienes alguna por ahí? Segunda vez, creo que es que no nos dejaban cambiar camisetas. Bueno, es verdad, estaba complicado el tema, sí, es Estaba verdad. complicado, la verdad. Y antes, como tampoco llevaban nombre, Sí, es entonces verdad. era como.
de un par de camisetas por jugador y ya, ¿eh? La trasladamos a segunda. Entonces creo que no, pero sí que es verdad que las que suelo tener son de amigos y tal, y luego si quiero alguna camiseta porque me guste el equipo, porque, no sé, como el United a lo mejor, pues le digo a mi utillero que si algún jugador me la quiere cambiar y el que me la dé, que me la dé, me da igual que sea del filial, del juvenil y del cadete, ¿no? O sea, no tengo ese sentimiento así por tener camisetas, pero bueno, en verdad todas son bienvenidas. Sí, al final es algo que, bueno, muchos futbolistas lo hacen y los que no son futbolistas, porque al final es algo, no sé, es un recuerdo que tienes, el chulo. Que, por cierto, Aitor, ahora que hablábamos de eso, de que llevabas ya 3 años en el Betis, ¿cómo es, bueno, hasta qué punto te ha podido cambiar un poco la vida futbolística con estas ya 3 temporadas ya sentado en primera división, siendo importante en un club importante, valga la redundancia, en la categoría, en la máxima categoría? ¿Hasta qué punto ha cambiado todo esto después de lo que has vivido tanto en Leganés como en Majadahonda, con 2 descensos seguidos, que es complicado? ¿Cómo ha cambiado todo eso? Bueno, al final yo creo que por no por haber descendido con el Leganés o con el Rayo Majadahonda, por ejemplo, fuesen años diferentes. Al final son años que se aprende muchísimo, son otras categorías, entonces creo que más allá del descenso, todo lo que me llevo de allí es positivo, a nivel deportivo y a nivel personal, porque al final aprendes muchísimo de tus compañeros. Es la primera vez que, bueno, que igual juegas con gente pues más veterana, porque sales de un filial, que al final todos tienen la misma edad o son más pequeños. Entonces creo que aprendes mucho y, bueno, luego sí que es verdad que al final el estar aquí pues das un salto de calidad, al final de no de club, sin desprestigiar a nadie, evidentemente, sí. pero sí que es verdad que, bueno, pues se nota las ganas de competir, todo un poco, la gente fuera, cuando sales a la calle, al final la verdad es que la vida te cambia bastante, muchas cosas a mejor y otras pues no tanto, evidentemente, pero bueno. La verdad que el cambio es bastante fuerte y si mentalmente no estás un poco preparado, pues te puede repercutir un poquito. Es que esos 2 años que comentaba Mario han sido prácticamente 2 años de mil y encima con situaciones muy distintas. Sí que es verdad que son 2 descensos, pero en situaciones muy distintas. Me refiero, sí, en el Rayo Majadahonda marcaste 11 goles, eras prácticamente el delantero, aunque te veíamos también de vez en cuando por banda. Y luego en el Leganés todo lo contrario. De repente das el salto a... Pues ya debutaste con el Betis en primera. Pero das el salto a estabilizarte en primera división, no juegas en tu puesto, te tienes que adaptar a otro puesto, que es luego el que te ha dado también alas en el Betis. Así un poquito una mili. Sí, totalmente. Bueno, al final el primer partido de ligas ahí en Leganés y me dicen que, bueno, que mi posición no voy a jugar porque no tengo sitio, pues entonces te tienes que adaptar un poco. Al final creo que con Pellegrino jugué muy poco, prácticamente nada, jugué un par de partidos titular o así, entonces... Al final no te adaptas, si no juegas, por mucho que entrenes, no te adaptas, pero sí que es verdad que, bueno, cuando llega Aguirre, pues me da un voto de confianza, bueno, yo le respondo bien, necesitábamos muchos puntos para salvarnos y bueno, el equipo estuvo bien, creo que con Aguirre, bueno, estuvimos a un punto. Sí. Entonces yo creo, bueno, que estuvimos a punto de salvar la temporada, pues sí que es verdad, tengo la espinita clavada de... Al final llegas al fútbol profesional jugando una posición que luego no tienes la oportunidad de demostrar realmente por qué has llegado allí. Pero bueno, al final yo creo que luego cuando vuelvo aquí al Betis, el primer año juego todo el año de extremo izquierdo, extremo derecho. Y luego por circunstancias, pues bueno, me he tenido que adaptar a otra posición, o bueno, a otras posiciones, porque en realidad puedo jugar en bastantes posiciones y intento mejorar eso cada día, el poder mejorar, jugar en cualquier posición, porque al final eso te da muchas más oportunidades de jugar, evidentemente. Y hasta aquí. Bueno, era un apuntillo sobre eso que comentaba Aitor en Leganés, porque sobre todo con Aguirre, porque con
con Pellegrino estaban tanto Braithwaite como el Nesyri, que ambos se fueron en invierno. ¿No llegaste a entender por qué, con la necesidad que tiene el Leganés de un delantero, de un goleador, que luego en invierno se trajo prácticamente lo que se trajo? ¿Cuáles fueron las razones que te dijeron por qué no vas a ser tu delantero o qué conclusión sacas de por qué no fuiste delantero en el Leganés? La verdad es que no sé, no tuve explicación en aquel momento. Al final yo creo que también el míster, pues bueno, pues no confiaba en mí para jugar esa posición, le gustaba otro tipo de delantero, gente grande, gente que, bueno, que en principio pues bueno, juega más al balón aéreo. Bueno, tendrá sus razones también, ¿no? No tuve mucha comunicación con Pellegrino, la verdad. Y yo también era el primer año, era un afortunado de estar allí. Así que yo fui trabajando día a día hasta que me llegara la oportunidad, evidentemente. ¿Y hasta qué punto lo decías? Es verdad que bueno, que al principio no tenías tantas oportunidades, pero poco a poco tuviste más, acabaste también bien la temporada, a pesar del descenso a nivel colectivo. ¿Hasta qué punto fue importante ese año? Porque es lo que decía antes Sori, fue como tu año de asentamiento, de más minutos en la élite, en primera división, después ya ha sido importante y te has quedado ya en el Betis definitivamente. Lo dicho, ¿cómo de importante fue esa temporada, tanto por el cambio de posición como sobre todo por los minutos en primera división? Yo creo que fue una temporada bastante complicada. Encima fue la temporada de que cogí el COVID. Sí. Fue una temporada muy, muy rara y entonces la verdad que bueno, yo creo que personalmente crecí mucho, maduré bastante. La verdad no... Una temporada rarísima, no sé, fue algo, no sé, muy raro porque al final te vas a casa que casi no estás jugando, estás 3 meses y de repente vuelves, juegas. No fue, fue la verdad que un aprendizaje porque al final dentro de lo malo pues le tienes que sacar siempre todo lo positivo y al final la verdad estuvo bien porque al final te tienes que amoldar a esa primera división y es complicado. Yo sí que es verdad que el cambio total lo hice en la pretemporada del Betis. Al final vine sin ninguna presión, pensando que no me iba a quedar porque, bueno, pensaba que no tenía sitio. Y bueno, le gusté al míster y entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de quedarme y luego, bueno, me costó volver a entrar al once inicial, que no lo hice, pues hasta a lo mejor casi diciembre. Pero bueno... Al final vas sacando las cosas positivas y vas aprendiendo poco a poco. Al final se trata de cada día pues aprender un poquito más y seguir luchando, que es de lo que se trata. Es que ya lo decías tú, Aitor, es que fue una temporada en la que se alinearon todos los astros para que saliera mal. Pues encima, por el primer partido de Liga contra Osasuna, hubo... Bueno, que creen el tema arbitral con el Lega en esa temporada, no tuvo ningún tipo de sentido. Sí. Ni en manos, ni en fuera de juego, ni en nada. No tuvo ningún tipo de sentido. Hasta la última jornada, literalmente. Totalmente. Pero ya te decía igual, el Leganés te tiene un cariño muy grande la afición, tanto por tu labor en el campo, como también por lo que hiciste en cuarentena con el torneo de FIFA, que creo que llegaste a la final o a semifinal. Sí, a la final. Yo creo que la gente me empezó a querer por eso, porque claro, si no estaba jugando ni nada. Pero dije, bueno, a lo mejor casi se gana algo ese año. Y como viviste ahora, decías Aitor, lo del confinamiento, toda esa temporada que fue extrañísima, complicadísima, ¿cómo viviste o cómo vivió un jugador profesional esa situación? Bueno, un jugador profesional, en definitiva cualquier jugador, porque es una situación muy difícil, pero ¿cómo lo viviste tú en tu caso particular? Bueno, cualquier persona diría yo, al final sí, sí. Es un momento duro que ya te digo que... A mí si me dicen que me tengo que quedar ahora un mesecito en casa, pues me quedo sin problema. Sin que haya una pandemia, pero... No, pues bueno, al final con una rutina, intentando que pasen los días rápido, lo pasé con mi chica también, estábamos los dos solos. La verdad que no tengo ninguna mala experiencia, no tuvimos ningún tipo de problema, al final siempre con la expectativa de qué pasa, entrenábamos por la mañana igual, hacíamos por Twitch entrenamientos con el preparador físico
Así que la verdad que bueno, yo la verdad soy bastante sencillo, con un ordenador, una Play y poca cosa más, soy feliz. Así que... Ahí lo bueno era estar tranquilo, ¿no? O sea, no tener, me refiero, si estabas aburrido era buena noticia, ¿no? Porque con todo lo que estaba pasando en el mundo. Sí, totalmente, al final, bueno. Yo creo que no me preocupé mucho. Me preocupaba la familia, evidentemente, porque estar lejos, no puedes estar con ellos y al final, pues eso es duro, pero la verdad que estuvimos bien. Creo que el primer día de salir a comprar, hay que limpiar todo, tal, no sé qué. El primer día limpié, desinfecté las bolsas y todo, pero ya el segundo día dije, a ver si lo tengo que pasar, pues lo pasaré, ¿no? Al final esto tampoco, quiero decir, no me preocupé, la verdad es que absolutamente nada, sinceramente. Nos metimos yo y mi chica en un mundo paralelo al que había. Y en general, ¿qué hobby sacar de la cuarentena? Porque mucha gente ha sacado un hobby de eso, del aburrimiento de decir, no sé qué hacer, de repente empieza a hacer algo y de repente tiene un hobby gracias a, bueno, gracias, entre comillas, a la cuarentena. Nada, yo te digo sinceramente que mi cuarentena fue entrenar por la mañana cuando me levantaba, luego jugaba al ordenador o a la Play, comía algunas serie con siesta y luego jugar otra vez al ordenador. O sea, ese fue mi confinamiento, no tuve nada. Encima también enganché a mi chica a que jugara también conmigo al ordenador. Claro. O sea, estuvimos todo el confinamiento, sinceramente, a lo mejor 8 horas diarias, tranquilamente, jugando al ordenador. Entonces, Tranquilamente. ¿cuál es el juego que más te reventaste en la cuarentena? Yo creo que en la cuarentena lo que más fue FIFA y Call of Duty, o sea, saco. Encima fue cuando salió, creo, Warzone, Battle Royale, así. Creo que fue en esa época también, o sea, fue algo nuevo, o sea, ya te digo que yo era ambicia, era un máquina jugando, es que era muy bueno. Muy bueno. Hablábamos antes, Aitor, de tu etapa, más allá de lo del Betis actualidad, también de lo del Lega con Sori. Yo te quiero preguntar también por un poco por el Rayo Majadahonda. Hemos dicho que en el Lega fue un año, pues, aunque no tuviste muchos minutos al principio, poco a poco lo fuiste ganando, te fuiste un poco más o menos asentando poco a poco en primera división. El año de Majadahonda en segunda división, ¿cómo lo calificas? Porque yo creo que fue un poco la explosión, ¿no? Con tantos goles a nivel ya profesional. Sí, bueno, al final me pasa siempre lo mismo. Si miráis las estadísticas de los partidos, los primeros 15 partidos los juego normalmente. O sea, no sé por qué. Espero que llegue el día. Al final, creo que cada año, o sea, los entrenadores se olvidan de mí y me tengo que volver a ganar. Eso tiene mérito, ¿eh? A ganar el Eso tiene sitio, mérito. pero bueno, Doble. al Porque si te lo final, ganas al final. sí. No, pero bueno, la verdad que un año muy bueno para mí. Para mí, yo creo que para el Rayo Majadahonda también lo tuvimos a esto. O sea, a falta de 13 jornadas nos faltaban 4 puntos. Y Sí, no sí. supimos, bueno, al final, un equipo sin experiencia tampoco. Gente que, bueno, había jugado en segunda prácticamente pocos jugadores, tampoco muchos. Entonces, un equipo joven también. Con muy buen ambiente, me llevo genial con Óscar Valentín, Carlitos, Héctor Verdés, o sea, tengo mucho contacto con ellos, la verdad que muy buenos amigos, y la verdad que un año de mucho aprendizaje con el míster también, porque era un tipo de entrenador totalmente diferente a lo que he tenido en mi vida, un entrenador súper espiritual, que creía mucho en las energías, yoga, pilates. La primera semana pretemporada nos fuimos a la montaña, a un sitio perdido, a dormir en literas 10 jugadores en una habitación, sin Qué campos de bueno. fútbol, no había campos de fútbol. Qué bueno. Joder. Y nuestro físico allí era, pues, hacíamos triatlón, tenías que ir en bici, correr, piscina.
Íbamos a abrazar árboles por las tardes para coger energía. Bueno, una cosa de loco al final. Cuando estás ahí dices, este tío, de verdad. Y luego cuando pasan los años dices, joder, tío, si la verdad te lo pasabas bien y tiene todo el sentido del mundo. Así que la verdad que para mí fue un año brutal. ¿Hay alguna coincidencia en que al salir del Betis, bueno, claro, tuviste antes un paso por Cartagena, pero en sí en el fútbol profesional, segunda y primera, ¿por qué esas dos salidas a Madrid? Me refiero, ¿fue casualidad o aposta? Sí, fue casualidad. Al final, cuando eres joven y quieres meterte en el fútbol profesional, pues coges lo primero que te sale, solo piensas en jugar, en progresar y bueno, me salió lo del Rayo Majadahonda, nada más acabé el playoff con el Cartagena y no tuve dudas. Y luego con lo del Leganés igual. Yo diría que lo del Leganés ya 10 jornadas antes de acabar la liga ya lo tenía palabrado. Y Así que sí, vale. Hay toda una cosilla también. Yo ahora estaba pensando, siempre el Betis, a mí por lo menos desde fuera, yo creo que Soli tiene la misma opinión y el 90% de la gente, el Betis es un equipo que cae bien a la mayoría de gente, yo creo. A mí por lo menos es una sensación que siempre he tenido, los últimos años por lo menos, sobre todo. También tema de redes sociales, es un club que, bueno, que las explota al máximo y que yo creo que eso también gana mucha afición, gana muchos seguidores en gente más neutral, ¿no? Que no tiene por qué ser tanto del equipo. Pero además de eso, también hemos escuchado muchas declaraciones de futbolistas. El último caso, si no me equivoco, fue Bellerín hace, bueno, en la presentación el otro día, pues que era un club diferente. Tú hasta que, bueno, piensas lo mismo, supongo, ¿hasta qué punto es diferente? ¿Qué le hace diferente? Porque yo creo que un poco todos tenemos esa sensación, que al final el Betis es verdad que quizás es un equipo diferente al resto. sí, yo lo he dicho muchas veces, es algo diferente por la energía que te transmite en el estadio, cuando vas a jugar fuera. O sea, normalmente vas a jugar fuera y tienes 3.000 personas viéndote fuera. O sea, Una locura. Sí, sí, sí. muchos equipos le gustaría tener en su casa, ¿sabes? Al final vas a, yo que sé, a Ludogorets, allí creo que está en Hungría, ¿no? Fuimos a jugar y había allí 200 personas del Betis que vivían por al lado. Digo, si es que hay gente en todos lados del Betis, es que, ¿cómo puede ser? Porque llega a muchísimos sitios y eso también es mu mucho lo que dices tú, gracias al trabajo de marketing, que tenemos unos trabajadores de marketing increíbles, los mejores. Trabajan brutal, o sea, es un equipo espectacular. Entonces eso es lo que te hace grande al final. Cosas así son increíbles porque lo que te digo, viajes donde viajes, la gente, yo no he tenido nunca ningún problema por la calle. Luego, por redes sociales, pues es otra cosa, porque al final, bueno, es Sí. donde, pero por la calle nunca he tenido nunca ningún problema, excepto, bueno, alguna vez, pero bueno. Nada, nada serio, siempre la gente buena cara, no sé, es increíble. Es que luego, ¿habéis venido al Villamarín? Yo no. No, cuando Yo quiera estoy. estáis invitados Vamos para allá. y lo vais a vivir, porque es que al final es algo Único. diferente. Yo nunca he vivido en ningún otro estadio, siempre lo digo, con. Respeto mucho a todos los clubes sienten los aficionados, sus equipos a más no poder, pero bueno, es lo que te digo, si no lo sientes desde dentro, pues es difícil entenderlo, es difícil, porque al final es como una relación, o sea, hay una relación, una religión, ¿sabes? O sea, es algo que, o sea, gente que nace y es como, ya soy del Betis. Decías ¿Sabes? de sí, perdona, perdona, sigue, 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 Aitor. No, hombre, que hay gente, yo que sé, conozco gente de mi pueblo, por ejemplo, que ha nacido en el pueblo, allí en un pueblo de Barcelona de 5.000 habitantes y es del Betis. Y es como, ¿por qué?
No, porque mi bisabuelo era del Betis, no sé qué. Pues imagínate, ¿sabes? Tremendo. De hecho, decías ahora lo de los viajes, ¿cuántos fueron a Roma? A Roma, porque no sé Ah, si fue esto son 3.000, septiembre, creo. octubre. 3.000, pues es que es una 3.000, locura, ¿eh? 2.000 o 3.000 personas, sí, no. Una barbaridad. No, pero cuando vamos, por ejemplo, a Barcelona, Barcelona es increíble. Cuando vamos al campo del Español, parece que jugamos en casa. Me parece que juegues en casa. O Que sea, está en la otra punta de escuchas España. mucho más a los nuestros que sin desprestigiar al Español, ¿eh? Pero es que al final es que la gente está loquísima. Está loquísima. Al final, gente de allí que no puede, muchas veces no puede venir aquí. Entonces, cuando el equipo va para allí, lo disfruta el doble, Es ¿sabes? la única vez al Es año. como, guay, que viene mi equipo aquí, ¿sabes? Al final, si ya están locos, pues un poco más. Y Aitor, ahora acabo de hablar del ambiente de Villamarín y también has comentado lo del Ludogorets. Te pregunto por tu debut, que fue en casa, ganasteis 4-3 contra el Celtic, si no me falla el dato. Sí, es verdad. En ¿Cómo Europa League, fueron no sé. las sensaciones de ese debut en Europa League? ¿De quién te acordaste al acabar el partido? ¿Te acuerdas de con quién te intercambiaste la camiseta? ¿Algún detallito, alguna anécdota de ese día? La verdad que ese día no lo recuerdo mucho porque como ya también venía de jugar en el Leganés, ya llevábamos bastantes partidos de liga, creo que llevábamos. Bueno, no había participado, pero. Pero al final, bueno, no lo siento. Sí que es verdad, es diferente a cuando debuté aquí, no sé en qué año fue, en 2018 o 2019. ¿En primera o en segunda estamos hablando? En primera, En cuando primera debuté en fue el en... Betis. ¿2018 puede ser? Sí, pues lo estábamos hablando yo y Mario antes. Debutaste antes en primera que en segunda. Sí, totalmente. El 27 de agosto del... Ah, no, espera. 10 de diciembre del 17. De ese día guardo muchas cosas, porque me acuerdo que íbamos perdiendo contra el Atlético de Madrid y el campo era una caldera, bueno, algo pasó con el árbitro también, que un penalti o algo, no me acuerdo. En el Y que... antiguo Calderón es allá. No, 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 aquí en el Villamarín. Ah, bueno, verdad. Sí. Y entonces yo salí al campo y en una jugada, una chiflada al árbitro, yo me quedé sordo, o sea, fue algo, dije, uf, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Fue algo sensacional. Pero sí, en Europa, bueno, al final, lo que te digo, vas cumpliendo sueños y luego cuando los cumples, dices, ¡buah! Por fin, ¿sabes? O sea, por eso trabajo al final, para llegar a lo más alto donde pueda. Y que al final, bueno, hemos estado hablando de muchas cosas, pero yo creo que hay una que tenemos que preguntar también. ¿Qué se siente como ganador de la Copa del Rey? De la temporada, bueno, ya, si esta que acabo de terminar, la contamos como pasada, pues de la anterior, bueno, de hace un poco más de un año. Pues lo que te digo, al final son sueños, todo. No, te lo acabas de creer luego. Plan, ya cuando pasa un poco los días y eso, pero cuando estás en la plena fiesta, o previo antes, ¿sabes? Del día de antes, como uf, ya una semana antes nervioso, en plan, bueno, tengo que ganar, la tengo que ganar. O sea, solo que ganar una copa. Claro. Y luego la fiesta con la familia, vivirlo con tus amigos, es algo increíble, es algo increíble. Y más como lo hicimos, el grupo que teníamos en ese momento, fue algo espectacular, o sea, algo inolvidable. Y con lo de las camisetas retro en la celebración, eso Uf, sí, es verdad, impresionante. ¿eh? Qué barbaridad, eso. Estaban guapísimas todas. Era increíble. Sí, muy guapas. Nuestro utillero hace colección de camisetas del Betis. Lleva trabajando aquí, bueno, no sé, 20 años a lo mejor. Entonces a mí me lo comentó, hostia, tengo camisetas, tal, no sé qué. Y yo le dije, hostia, porfa, tráemela de Cañas, por favor. Porque Cañas fue el ojeador, diría que el ojeador, así como cuando yo estaba en el Hospitalet, pues fue el que dio los informes para que yo fichara por el Betis. Entonces, Claro. bueno, un poco de agradecimiento, pues además que la camiseta estaba guapísima también. Claro, era Entonces, una barbaridad. Era... Encima ese color, ¿no? Que no es tan sí. verdoso, sino que es un poco mezcla y chulísimo. Totalmente, totalmente. ¿Tienes alguna por ahí retro que te hayas comprado tú por tu cuenta de algún jugador que te gustaba de la infancia, alguna cosilla? Tengo la de Cantona, sí.
Tengo la de Cantona que me la compré pues el año pasado. Bueno, el. ¿Del United o sí, no? Sí, del United. Esta temporada que fuimos a jugar contra ellos, fuimos allí a una tienda y la vi y dije, bueno, esta me la tengo que llevar. Y me la llevé. Y creo el retro, no, creo que no tengo. Bueno, Rubén Navarro también, que debe ser del año, no sé, 2005 o 2006. Yo no sé qué año debe ser eso. Eso es historia del fútbol de barro, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. Además que me acuerdo perfectamente cuando jugaban a la vez. Voy a delantero. Y yo sí, creo sí. Que ninguna más. Pues claro, las retro. Que tienes ahí son todas de intercambiarlas o ahí están todas las de fútbol en general. Sí, están todas las de intercambiar. Las retro las tengo arriba, me las pongo a veces. Y ahora con Joaquín, el cambio ya sin él desde su retirada. ¿Quién es el que le va a sustituir? Con las bromas, se nota mucho, ¿no? Entiendo, supongo, porque al final, más allá de ser el capitán, todo lo que representa, tanto para el club como supongo que para los compañeros también. Sí, la ausencia se nota mucho. El otro día lo hablábamos con algunos compañeros que al final, te da una vidilla en el vestuario, las concentraciones, los viajes. Bueno, es un personaje, al final, se le echa de menos. Pero bueno, ahí tenemos a Andrés Guardado, que es otro personaje también y está siempre activo. ¿Y quién es el que pone la música al vestuario, ya que estamos entrando en ese temilla? Normalmente Borja. Normalmente. Entonces depende, pone rap, ¿no? Depende del momento. Hay veces que pone él, mucho tecno también. Y bueno, si no, William José también pone. Bueno, quien coge el altavoz tampoco hay. No hay preferencia. El que llega primero al vestuario es el que se lo adueña. Sí. Normalmente esperemos que nunca la ponga Juanmi. Uf, ¿por? Pues se pone sus villancicos. Como para no, yo creo que. Se pone sus propias canciones. Qué bueno. A Borja se la compras, ¿no? La música, entiendo. Sí, sí, sí. Borja. Yo siempre prefiero que la ponga él. Luego, a mí me gusta toda la música. No tengo problema, pero bueno. Si estás en el gimnasio y estás escuchando alguna música así apagada, pues no apetece un poquito más de cañita. Y ya para ir acabando, Aitor, alguna preguntilla que nos van dejando por el chat que les teníamos abandonados. Te voy a hacer dos preguntillas, una en cuanto a este año y una más de tu pasado. Te pregunto primero la del pasado y te pregunta al/ro/ma si te acuerdas de tu paso en el Cartagena o algo que se te ha quedado grabado de allí. Fue sí, corto, sí, pero... Sí. No, la verdad que fueron 2 meses y medio así estuve allí, la verdad que había un grupo sensacional. Fue una lástima que no se lograra el objetivo... Porque me hubiese gustado mucho haber jugado allí un año más. Porque al final llegas a un equipo nuevo que te tienes que adaptar así de un día para el otro. Y yo creo que dentro del campo no puede demostrar realmente lo que yo sabía hacer y lo que sé hacer, evidentemente. Pero bueno, cosas del fútbol y... La verdad que también me llevé bastante gente que eran muy buenas personas. Se merecían ese ascenso, la verdad. Y la segunda que te dejan, en cuanto a este año en el Betis, si crees que vas a jugar, obviamente esto no depende de ti, pero tus sensaciones, tú obviamente ves más a Pellegrini. ¿Crees que vas a jugar más de extremo o de lateral? No lo sé, sinceramente. Sensaciones. Ando como tú, voy loco. Donde sea, ya, como si me tengo que adaptar a otra nueva posición sin problema, no tengo problema, pero bueno, la verdad es que prefiero jugar de extremo, sinceramente. Obviamente donde más te has desarrollado, además pegadito a gol, que por cierto, hablando de gol casi se nos olvida, nosotros que somos el hogar del fútbol modesto, por Raúl García de Haro, que en segunda división la ha roto, literalmente. Y vamos a ver si se queda en primera o en segunda. Tú lo que lo has podido ver, ¿qué opinión tienes de él? Bueno, yo lo conozco desde hace tiempo también ya. Bueno, tiene una relación con el gol que es
Es asombrosa, es bueno. Como Juanmi, un poquito de diferentes música, estilos, no. evidentemente. Diferentes estilos, evidentemente, pero bueno, tiene una relación con el gol, que al final es lo más importante en el fútbol. Vale dinero eso. Vale dinero, y bueno, yo le deseo toda la de las suertes. A ver que, bueno, no sé si se quedará, si no, la verdad es que no estoy muy informado, pero bueno, la verdad que se merece lo mejor. Y tu opinión personal, en el sentido, tú que has estado en segunda B, en segunda, que has tenido todo ese paso, obviamente tu recomendación para él sería hacer una temporada más en segunda o probar en primera. No, yo creo que ya tiene que dar el salto. Ya ha metido 19 goles en segunda en un equipo que ha estado a punto de descender. Es porque tiene nivel. No tiene. Yo creo que tiene que jugar en primera ya. Sinceramente, no sé si aquí o en otro equipo, porque aquí a lo mejor, bueno, le va a costar más. Al final, te tienes que ganar el sitio. Y entonces, bueno, ojalá sea aquí, porque es un chaval majísimo. Se lleva bien con todo el mundo, es súper buena persona, entonces esperemos que se quede, pero bueno, al final eso va un poco en decisión del club y de él también, es lo que él quiera. A ver si tenemos otro caso de un jugador como el tuyo, ¿no? Que podías pensar en algún momento, ¿no? Que igual no te quedabas el primer año, que al final te quedas y acaba siendo importante. Sí, totalmente, totalmente. Al final el fútbol da muchas vueltas, hay muchas veces que un equipo necesita un tipo de jugadores o otro, al final eso nunca se sabe y bueno, siempre tienes que estar preparado porque si te llega el momento y no lo estás, pues ahí sí que desapareces. Así que ahora sí que sí vamos a ir cerrando, que no le vamos a quitar más tiempo a Aitor, que encima hoy ha tenido entrenamiento, así que le vamos a dejar descansar. Pero antes tengo que hacer un test rápido, que seguro que lo has visto en Instagram, en TikTok, en todos lados, las preguntas estas rápidas. Seguramente. Ahí está, para poderlo subir. Mañana lo subiremos por ahí, así que eso. Sin más, preguntas rápidas al toque. Si te quieres desarrollar un poquito más, se puede, obviamente, pero cortita y al pie. Así que vamos con ello rápido. Venga. Pregunta de lujo con Aitor Ruibal, futbolista del Real Betis Balompié. Vamos rápido con ello, Aitor. La primera de ellas, un lugar para perderse en Sallent de Llobregat. Te voy a decir el repetidor, porque vaya, tampoco es que haya mucho por allí. ¿Película favorita? No soy nada de película, tío, pero te voy a decir Hachiko. Si la conocéis. Sí. Con Hachiko. Ahora, ¿mejor amigo que tengas en el Betis o con los que más te juntas? Borja y Héctor. ¿Artista o grupo favorito? Uf, ¿hay dudas? Sí, que también tengo muchísimo, porque en plan, a lo mejor me levanto hoy por la mañana y me pongo Estopa, como no sé. ¿Cómo sabía que ibas a decir Estopa? También la dijo Manu Fuster. No sé qué me ha pasado, ahora llevo un par de semanas que solo escucho Estopa, o me puedo levantar mañana y te voy a decir Tote King, ¿sabes? Uf. O sea, o yo qué sé, o Casey, o yo qué sé, o a lo mejor te digo Skrillex. ¿Sabes totalmente de música, Aitor? Eso es lo único que sabemos 100%. No, según no, estilo, o sea, otro. Rap había escuchado siempre, pero también te digo que desde que conocí a Borja ha sido cuando más he escuchado. Al final él, y es amigo de todos también, venía a todos los conciertos, pues a tope. La siguiente, mayor hito conseguido en el fútbol de lo que estás más orgulloso en tu carrera. La Copa del Rey. ¿Un ídolo de la infancia? Luis Enrique, tío. ¡Ojo! Sí, tío. ¿Serie favorita? ¿Cómo sí? No, desarrolla eso. Luis Enrique, porque bueno, yo de pequeño siempre he sido del Barça. Y no sé, la primera vez me compraron su camiseta y bueno, me empecé a fijar en él y me gustaba mucho. No, tampoco tengo ese recuerdo del por qué. Era pequeño. Pero sí que es verdad que tenía obsesión. Esto lo tendría que haber dicho un poquito antes, cuando estaba en la selección. Tiene carisma Luis Enrique. Sí, no, la verdad que sí. Ahora sí, la serie favorita.
O la que más estés viendo últimamente también. Es que series sí que he visto. Bueno, te voy a decir Prison Break, pero bueno, las primeras dos temporadas de Prison Break. Ahí está. Es tirado fácil. Sí, fácil. Pero... lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre, que ya nos lo has dicho antes, pero responde. Jugar al ordenador. Sí, jugar al ordenador, me gusta, o a la Play, o... Dale a los jueguitos en general. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí, de mis mayores hobbies. ¿Cuál dirías que es el mejor gol de tu carrera o el que más te acuerdes? Yo creo que el mejor fue el año pasado contra el Helsinki. ¿El de la escuadra? Sí. Yo creo, de los mejores, tal vez. No sé, es que también aquí en el Betis los goles que metió no han estado nada mal. Bueno, también hay el del Villarreal del primer año que tampoco... Pero yo creo que la jugada mejor la del Helsinki. Un poco taconazo, cañito y escuadra. Y encima en Europa. Claro. ¿El mejor capo del que ha jugado? Diría que el Bernabéu. ¿Tu comida favorita? Escudella, ¿sabéis lo que es? No. No lo he escuchado nunca. Es un plato en Cataluña que es... es que no sé cómo se llaman afuera. Es sopa con tiburones. Los tiburones grandes. Se llaman galés. ¿Cómo se llaman en castellano? Es que... Sí, no sé. O sea, la pasta de tiburón, que es así redondita, que tiene un agujerito, que sale con un caracol. Fíjate que mi padre es pescadero, no lo había escuchado en la vida. No, en plan, es pasta, ¿eh? Eso es... con verdura, pilotas grandes, de sí, carne. Eso sigue. Garbanzos. Y, sí. Plato de puchero contundente, dejémoslo ahí. Es como un cocidito así, pero de Cataluña. Y para acabar, Aitor, ¿cuál es el techo del Betis esta temporada? Siempre lo digo, al final yo creo que lo que se está construyendo, pues es muy importante y entrar en Europa pues ya es un éxito mayor, pero al final, bueno, yo creo que ningún equipo tiene techo y ojalá cumplamos el deseo de poder entrar en Champions y ganar la Copa del Rey y ganar la UEFA, ¿sabes? Ganarlo todo, por pedir, ¿no? Ahí está, pero que bueno, al final el techo siempre es algún título, al final es lo que te da el éxito, ¿no?, a la temporada. Así que hasta aquí las preguntas de lujo. En general, una charla de lujo que hemos tenido con Aitor Ruibal. Darle las gracias a Mario también, que hemos disfrutado de esta charlita. Y vamos, más que buenas sensaciones ya había antes, o sea que ahora más con Aitor. Un auténtico placer, eso es. Muchas gracias. Así que Aitor, un abrazo enorme y muchísima suerte tanto para ti como para el Betis esta temporada. A ver si, como dices tú, se consigue con un título y te vemos levantar una copa este año. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Un abrazo enorme y todo.